¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Así va la U, el informativo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. A continuación, los titulares de las noticias más importantes registradas en la emisión de hoy. Bienvenidos. Con éxito se realizó el primer concurso intersemestral de técnicas del juicio oral organizado por el programa de Derecho. 7 proyectos del grupo de investigación GIATS de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña clasificaron al Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. Con éxito se llevó a cabo la segunda jornada académica del programa Ingeniería Civil. El evento reunió a más de 500 personas entre estudiantes y docentes de este programa académico. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña recibió visita del Luis Eduardo Lobo Carvajalino, exrector de la Universidad Francisco de Paula Santander, quien destacó los avances que en los últimos años ha tenido nuestra alma mater. Con una excelente representación, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña participó en los Juegos Zonales de Ascún. Tenemos todos los detalles. Como es habitual, comenzamos el informativo con nuestra sección editorial, en esta oportunidad a cargo de la magíster Maribel Cárdenas, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Y es que por estos días se está desarrollando en Ocaña un evento muy importante para la ciudad. Tiene que ver con el Congreso Internacional Dossier 2015. Pero que sea la decana quien nos amplíe más acerca de este importante evento. Decana, bienvenida al informativo Así va la U. Un saludo especial, Karina, y a todos los televidentes. En esta oportunidad tenemos un gran evento para toda la comunidad universitaria, el Congreso Internacional Dossier 2015, en el que participan 3 conferencistas internacionales de El Salvador, de México y de Venezuela. Contaremos con una conferencia internacional central dada por el doctor Mario Echeverría, denominada Perfil de la Formación de los Estudiantes de Contaduría Pública. Asimismo, contamos con la grata participación de nuestros estudiantes de Contaduría Pública del primero, segundo y tercer semestre, con 200 póster, y de igual manera contamos con 29 ponencias entre ponentes a nivel nacional y de docentes de nuestra Universidad Francisco Paula Santander, como también la participación de nuestros estudiantes de Contaduría Pública. Magíster, gracias por su información y gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a todos por esta invitación y queremos que participe toda la comunidad universitaria en el Congreso Internacional Dossier 2015, que es un congreso pensado para nuestros estudiantes, docentes y para participar activamente en el mejoramiento continuo de nuestra universidad y la acreditación de alta calidad, que tanto institucional como para nuestros programas de nuestra alma mater. Comenzamos con las noticias. La sala de audiencias de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña fue el lugar escogido para realizar el concurso intersemestral de técnicas de juicio oral, donde estudiantes del programa académico de Derecho experimentaron en carne propia lo que es una audiencia pública. Del registro y el audio se le solicita a las partes que se presenten. Con una masiva participación de estudiantes de varios semestres del programa académico de Derecho, se realizó este concurso intersemestral de técnicas de juicio oral, evento que consistió en una audiencia pública de un caso hipotético que los estudiantes tuvieron que desarrollar. Para la directora del Plan de Estudios de Derecho de la Jornada Diurna, Nini Marcela Bonet, este evento dejó un balance bastante positivo en cuanto a la participación de estudiantes y la experiencia adquirida. Realmente estamos muy satisfechos, estamos llenos de felicidad, de regocijo por la participación de nuestros 4 equipos, unos estudiantes que se la lucharon, unos estudiantes que se prepararon arduamente, que sacrificaron incluso mucho tiempo libre para hoy lograr el objetivo que obtuvieron. El equipo ganador pues fue indiscutiblemente el mejor, aunque todos fueron muy buenos, todos los 4 equipos fueron muy buenos, pero pues de eso se trata los concursos, nombrar escoger a un ganador, y así lo hicimos. Vale la pena mencionar que este evento se realizó a partir de una iniciativa de 3 estudiantes del programa de Derecho, quienes a partir de una experiencia vivida en un concurso similar quisieron replicarlo en nuestra alma mater. Uno de ellos fue Juan Martín Caballero, quien junto a Lina Coronel y Álvaro Barbosa trabajaron arduamente por este concurso.
Bueno, la idea se viene sembrando desde hace aproximadamente 3 años o más, cuando por primera vez asistimos al concurso regional en Cúcuta de técnicas de juicios orales con la Embajada de Estados Unidos en concurso con la USAID. Le pedimos a Plan de Estudio que nos apoyara para realizar el concurso de forma regional y que se instaurara de forma institucional para poder continuar capacitando a los estudiantes en las técnicas de juicios orales y que puedan continuar ellos con un equipo de trabajo formando más tutores y más estudiantes capacitados en técnicas de juicio orales y incentivándolos con un concurso como es el que pudimos ver hoy. Lizeth Lorena Torres hizo parte del equipo de la defensa de este juicio oral. Su equipo fue el ganador de este concurso, pero más allá del premio recibido, la experiencia adquirida es lo más importante. En realidad una gran experiencia, con esto pudimos aprender muchísimo acerca de esto, cosas que yo ni me imaginaba y pues me siento muy satisfecha de haber aprendido tanto con esto. Entre tanto, Lina María Campo conformó el equipo de la Fiscalía. Para ella, desenvolverse en un estrado no es nada fácil y este tipo de ejercicios contribuyen a adquirir conocimiento y a conocer lo que enfrentarán en su vida laboral. Uno de los jurados en este concurso fue el director regional de Fiscalías, Rubén Rodríguez, quien se mostró complacido de que en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se abran este tipo de espacios que, sin lugar a dudas, según él, fortalecen la academia. El sistema penal acusatorio, obviamente, que el fundamento es la oralidad y los estudiantes desde temprano tienen que enfrentarse pues al público, a los escenarios donde hay un juez, donde hay un contradictor, donde debe tener un manejo adecuado de su testigo, como también de los argumentos adversos que le propone el profesional que está al frente. Entonces, desde que eso se comience a abordar en el desarrollo de su carrera, por supuesto que no vamos a tener, ustedes no van a tener profesionales que van a salir sin experiencia o imperitos en el tema de la moralidad. El grupo de estudiantes que ganó este concurso recibió una tablet digital para cada estudiante y quienes ocuparon el segundo lugar recibieron un libro de leyes y quedó abierta toda la posibilidad para realizar este concurso anualmente. Hace pocos días se realizó en la ciudad de Cúcuta el Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, donde el grupo GIATS de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña participó con varios proyectos, pues algunos de ellos pasaron a los nacionales. Con orgullo, la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña logró la clasificación al Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación con 7 proyectos de investigación que lograron un puntaje mayor a 90. Este logro lo obtuvo el Grupo de Investigación Ambiental, Agropecuario y Desarrollo Sostenible GIATS luego de su participación con 15 ponencias en el Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación. Dentro de los proyectos, pues hay investigaciones aplicadas a aguas, por ejemplo, en la parte de ingeniería ambiental, ruido, hay otras aplicadas a la parte de biodiversidad. Para la calificación final de las ponencias se tuvo en cuenta la pertinencia de la propuesta, precisión en el planteamiento del problema, objetivos, marco teórico bien definido, espontaneidad y coherencia en la presentación. Luego de realizar la verificación de las evaluaciones, el Nodo Norte de Santander dio a conocer los resultados de los proyectos y la lista de los avalados que serán presentados en el Encuentro Nacional, el cual se realiza anualmente en el mes de octubre. Vamos a llevar esos 7 proyectos. La expectativa es lograr conseguir cupos, los 7 cupos para los internacionales. Así que hay ferias en distintos países, como Brasil, por ejemplo, Argentina, Chile, Arabia Saudí. Y pues la expectativa es lograr esos cupos, ya que hemos venido a lo largo de 3 años trabajando con los estudiantes de semilleros. Y queremos que este año pues se cristalice todos esos sueños. Lo que demuestra las buenas competencias académicas que poseen los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. La invitación es para aquellos estudiantes que aún no hacen parte de un semillero de investigación, que se vinculen y desarrollen la cultura investigativa. Felicitaciones y muchos éxitos a estos jóvenes investigadores que dejan en alto el nombre de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Por otra parte, con éxito se llevó a cabo la jornada académica del programa Ingeniería Civil, que se desarrolló en el Auditorio Mayor de la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero y que reunió a más de 500 personas, entre docentes y estudiantes de este programa académico. Con el propósito de nutrir los conocimientos de los futuros profesionales en el ámbito de geotecnia, estructuras, aguas subterráneas y la seguridad vial, el grupo de investigación GINMA de nuestra universidad desarrolló la
segunda jornada académica de Ingeniería Civil, donde los estudiantes formularon preguntas e inquietudes frente a los ponentes invitados y los temas abordados. La participación en esta segunda jornada académica ha sido excelente, o sea, el programa respondió, incluso pues no teníamos ya capacidad, era del auditorio para poder tener más gente acá, sí, o sea, los 500 cupos que tiene el auditorio se coparon, entonces podemos decir que fue todo un éxito desde ese punto de vista. Dentro de la jornada académica se trataron temáticas como desarrollo de un software para el análisis y el diseño de las losas macizas y aligeradas en dos direcciones, obras de recuperación para el colector de la margen derecha del río Pamplonita, sector Villa Camila, entre otros temas que fueron de vital importancia para el desarrollo de la jornada. Bueno, tuve el gusto de participar en esta segunda jornada de técnica de ingeniería civil organizada por el Grupo de Investigación en Geotecnia y Medio Ambiente GINMA, presentando el proyecto de investigación que surgió de mi tesis de pregrado junto al ingeniero Carlos García, con la orientación del ingeniero Gustavo Carrillo, trabajo que desarrollamos para obtener el título de ingeniero civil en la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, el cual abordó la temática de determinación de coberturas vegetales a partir de imágenes satelitales. Estudiantes que participaron de la jornada académica organizada por su grupo de investigación destacaron la importancia de asistir a estos escenarios académicos. Nos brinda bastantes herramientas porque por lo menos a través de las conferencias pudimos conocer muchos software que se implementa en la parte de diseño, no tanto estructural como en la parte de aguas. Vemos que es de gran importancia la organización de estos eventos, ya que los estudiantes entienden de manera más integral muchos de los conceptos y de las áreas que trabajamos en nuestro programa de Ingeniería Civil. Además, se conforma una integración con todos los estudiantes, aprendiendo de manera colectiva de proyectos que se traen de otras zonas del país. Nos va a fortalecer en nuestra carrera, especialmente porque nos va a ayudar a ser mejores profesionales en un futuro, puesto que con la experiencia de los ingenieros que pusieron los diversos temas, vamos a enfatizarnos más en escoger nuestra línea de especialización y así podernos especializarnos en ella. La segunda jornada académica de Ingeniería Civil se destacó por su organización y el trabajo reflejado en los resultados que se obtuvieron. Cabe resaltar que se contó con la asistencia de más de 500 personas entre docentes y estudiantes de este programa. Hacemos una pausa en nuestro programa, pero ya regresamos con más información institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015. Estudia Ingeniería Mecánica. Yo estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Para mayor información, consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en el futuro de todos. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015. Estudia Ingeniería de Sistemas. Yo estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña porque cuenta con excelente recurso humano y material que perfilen hacia la excelencia. Para mayor información, consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co. La División de Investigación y Extensión DIE organiza un taller en redacción en artículos científicos, pues un estudiante desea saber qué requisitos debe tener para poder hacer parte de este taller. Esto es La U Responde. Mi nombre es Raúl Rojas y quiero saber qué requisitos debo cumplir para asistir al taller de redacción de artículos científicos. Pues remitimos esta inquietud a la División de Investigación y Extensión DIE. Bueno, para darle respuesta al estudiante, el taller de redacción de artículos científicos no se necesita ningún requisito especial, solamente que el estudiante pues tenga las ganas de aprender a lo que es redacción de artículos y lo de redacción de documentos. Música.
y durante 3 días estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente se capacitaron en identificación de especies en bosque seco premontano. Con el objetivo de fortalecer el Jardín Botánico de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de la coordinación del mismo, se realizó una capacitación a docentes y estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental, dirigida por el investigador de la Corporación de Paisajes Rurales, William Vargas, de la ciudad de Cali. En esta semana se logró traerlo desde la ciudad de Cali para iniciar con el proceso de apoyo a la construcción del Jardín Botánico en cuanto al perfil botánico. Por lo tanto, se están capacitando en promedio 20 estudiantes, que son un grupo de apoyo, para la identificación de las especies del bosque seco premontano, de 34 hectáreas de bosque seco nativo que tiene la universidad, y asimismo iniciar con el plan de colecciones. El investigador William Vargas, con más de 25 años de experiencia en temas de bosque seco y restauración ecológica, explicó cuál sería el apoyo que prestaría para la creación de lo que será el primer jardín botánico de todo norte de Santander. Dentro de ese marco, entonces, la universidad me ha invitado a hacer una asesoría puntual sobre la creación del jardín botánico. Para ello, pues entonces estamos haciendo un trabajo con los estudiantes, con los demás profesores, de tal manera que la universidad se sienta vinculada y esté vinculada dentro del proceso del jardín botánico, y que todas aquellas personas que pertenecen a la universidad pues formen parte de él. Que el jardín botánico sea un espacio de investigación, de educación ambiental, no solamente para los estudiantes de la universidad, sino cómo la universidad se muestra también hacia afuera y muestra lo que hace, tanto en conservación como en temas de investigación. El proyecto Jardín Botánico será un espacio donde se mantengan colecciones de plantas agrupadas de acuerdo a su hábitat, relaciones evolutivas y sus usos. Cabe resaltar que este proyecto, que es liderado por nuestra institución, busca crear un espacio de conservación, educación e investigación donde se logre propiciar una cultura al cuidado del medio ambiente. Hace pocos días, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, recibió una importante visita. Se trata del ex rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, Luis Eduardo Lobo, quien destacó los avances que en los últimos años en materia de academia e infraestructura ha tenido la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña contó con la visita del ex rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, Luis Eduardo Lobo Carvajalino, quien se encontraba en nuestra ciudad en el marco de la celebración de los 80 años de la Academia de Historia de Ocaña. Luis Eduardo Lobo resaltó los avances que ha tenido nuestra alma mater en cuanto a infraestructura, planeación y demás factores que hacen parte de la evolución de la universidad. Asimismo, enalteció la labor que viene desempeñando el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz para el bienestar de toda la comunidad universitaria. Lo primero, veo una distribución una planeación física muy bien, ¿no? Buenas vías de peatonales, buenas vías de circulación vehicular, y además de eso observé también que van a reformarla en pórtico de entrada, con una entrada para los buses para servicio a los estudiantes. De manera que yo veo un progreso asombroso de esta universidad, y pues lo felicito a todos, especialmente al rector, al señor director, y a todo el personal y a toda la gente que trabaja en esta universidad. Por otra parte, el ingeniero Luis Eduardo Lobo dejó un mensaje a estudiantes y administrativos donde los invita a fortalecer la academia desde todos los puntos de vista. Para los directivos, que siempre hay que tener en cuenta que estamos desde un punto de vista académico, que todo lo que nosotros pensamos es en función de la academia y también en función de la administración, pero la administración la considero yo como una subdivisión de la academia, porque fundamentalmente la universidad y esta seccional es eminentemente académica. Para los estudiantes, que se sientan muy orgullosos de pertenecer a esta seccional y que cuando obtengan su título conformen su asociación de egresados para proteger la universidad, para estar siempre vinculados con la universidad, para que no pierdan la vinculación con la universidad. Esta visita a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña estuvo acompañada por un recorrido a los diferentes puntos de la sede central de la universidad. Hacemos una nueva pausa, pero en instantes regresamos con más del informativo Así va la U.
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015. Estudia Derecho. Yo estudio Derecho en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña porque me gusta interpretar las leyes y saber aplicarlas, que es lo más importante. Para mayor información, consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en el futuro de todos. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015. Estudia Ingeniería Ambiental. Yo estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña porque es la carrera del futuro. Para mayor información, consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co. Gracias por continuar con nosotros en el informativo Así va la U. La Escuela de Bellas Artes y la Facultad de Educación, Artes y Humanidades tuvieron el gusto de presentar el concierto de clausura de talleres libres que ofrece la Escuela de Artes Jorge Pacheco Quintero. La Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero tuvo el agrado de presentar la clausura de los procesos académicos de formación artística de los estudiantes. Batería, piano, canto, entre otras presentaciones, hicieron parte de esta clausura. El evento, que se desarrolló en el Auditorio Mayor de la Escuela, contó con el acompañamiento de docentes, padres de familia y comunidad universitaria. Bien, pues las actividades de clausura y cierre de nuestro primer periodo de los técnicos de los talleres libres, pues se ha desempeñado. Envuelto con éxito, hemos podido ya realizar la muestra en los niveles iniciales, medio. Se pudieron apreciar todos los grupos de alto nivel en el área de música, sobre todo en el área de vientos. De igual forma, todos los instrumentos musicales, los solistas, pudieron hacer gala hoy y poner en evidencia ante la comunidad todo el trabajo que se viene adelantando en el primer trimestre de este año 2015 en los talleres libres. Padres de familia, docentes invitados y demás asistentes observaron y escucharon cada una de las presentaciones de los estudiantes. A su vez, manifestaron y resaltaron la importante labor que cumple la Escuela de Bellas Artes en la formación artística de Ocaña. Pues bueno, lo veo muy bien porque pues se ve el trabajo que han desarrollado durante el periodo y se ve pues que, por ejemplo, como mi hija, que lleva ya bastantes meses, o sea, bastantes semestres aquí, pues se ve que van prosperando y que hay buenos profesores y mucho interés por los alumnos. Los protagonistas de la noche no se quisieron quedar atrás y también opinaron frente a sus presentaciones. Muy contenta por lindo trabajo, por estar tan feliz porque tenemos 9 meses de estar trabajando. Y de esta manera, la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero busca integrar a la comunidad en su labor de articular la promoción del arte en todas sus manifestaciones y continuar con la evolución de los procesos desarrollados. Ahora vamos con información deportiva. En Cúcuta se llevaron a cabo los Juegos Zonales de Ascún, donde la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña destacó por su participación. Olga Carrascal estuvo en el lugar y tiene todos los detalles. Así es, en diferentes escenarios deportivos de la ciudad de Cúcuta, especialmente de la Universidad Francisco de Paula Santander, se llevaron a cabo estos encuentros de los Juegos Zonales de Ascún, evento que vale la pena resaltar que por quinto año consecutivo organiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Carlos Mauricio Navarro, el jefe encargado de bienestar universitario de nuestra alma mater, nos cuenta cómo ha sido ese trabajo. Esta responsabilidad la adquirimos en una reunión del Pleno Regional de Ascún, donde hace 5 años nos delegaron para esta función y desde allí en adelante hemos sido los pioneros organizando
pues, este tipo de eventos, y más que el norte de Santander es de gran acogida por la cantidad de universidades. Para los coordinadores de las diferentes disciplinas deportivas de las universidades que participaron en estos Juegos Zonales de Ascún, es importante jugarse la clasificación a la siguiente fase, pero también estos juegos permiten la integración de las diferentes universidades. Pues lo importante es darle la oportunidad de que nuestros estudiantes participen, ¿no?, en estas justas deportivas, donde también, pues, como dices tú, después de la competencia se viene la integración, el esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo libre de cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, el desarrollo que tenemos nosotros debe ser en todas las universidades un desarrollo integral. Los procesos de acreditación nos piden a nosotros, los que estamos dentro del cuento del bienestar universitario, poder tener un desarrollo integral en lo cultural y en lo deportivo con todos nuestros alumnos. No solamente el desarrollo académico es fundamental para ellos, ese desarrollo integral donde se vinculen todas las universidades a competir deportivamente de una manera sana es fundamental en el desarrollo para cualquier acreditación de calidad o cualquier desarrollo de acreditación institucional de las universidades. Para Freddy Navarro Márquez, coordinador de Bienestar Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, sede central, es importante resaltar el gran nivel con el que han llegado las diferentes universidades en estos Juegos Zonales. Además, resaltó el balance positivo que deja la organización de estos Juegos Zonales por quinto año consecutivo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Usted sabe que siempre se lucha por seguir a la siguiente fase regional que se va a realizar en la ciudad de Tunja. En verdad que para aquellos equipos pues va a ser de gran satisfacción, de gran alegría, pues seguir avanzando en este proceso deportivo universitario. Yo creo que ese hace parte del sacrificio, de la responsabilidad que cada estudiante, que cada institución coloca para que estos muchachos, deportistas, estudiantes, pues se entreguen totalmente en estos Juegos Zonales Universitarios. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña llegó a estos Juegos Zonales de Ascún participando en diferentes disciplinas. Para los instructores de algunas de ellas, como fútbol sala y baloncesto, la falta de torneos en el municipio de Ocaña no permiten una buena preparación para llegar a estos Juegos Zonales. Sin embargo, el balance que hacen es bastante positivo. Esta es la tercera vez ya que venimos a competir. Pues tengo un equipo ya maduro. Hemos venido trabajando, ya tenemos casi 3 años trabajando con ellos. Pero el certamen estaba muy parejo, los equipos masculinos, es muy poca la diferencia que se nota. Este año hemos tenido mucho inconveniente con el aspecto de que estamos sin ritmo de competencia. ¿Por qué? Porque en Ocaña no ha empezado el certamen como tal, el campeonato municipal, y tuvimos que improvisar en ese sentido, realizando unos partidos amistosos en Ocaña para poder llegar más o menos con un 40-50% de ritmo de competencia. La verdad que en esta ocasión hemos encontrado un nivel bastante parejo. Por eso hemos tenido la oportunidad de hacer buenos partidos. Lo que sucede es que tenemos un problema en Ocaña, que no hay campeonatos, entonces eso nos trae en desventaja. Gracias a Dios tenemos una buena preparación y estamos haciendo las cosas bien. La preparación en estos 3 meses fue ardua. Usted sabe que los entrenamientos, pues, de nosotros es de 10 a 12 de la noche. Y pues los muchachos han hecho un gran sacrificio en lo que son los entrenamientos a estas horas de la noche. Y aquí se ve reflejado lo que vienen mostrando los muchachos a nivel de los zonales departamentales aquí en Cúcuta. Lastimosamente, pues, no hubiera dado un plus más haber participado en el torneo Interbarrios en Ocaña, pero lastimosamente, pues, en este primer semestre del 2015 no hemos podido participar. El nivel del fútbol sala femenino y masculino en Cúcuta es muy alto. El hecho de tener un equipo profesional, y nosotros en Ocaña no practicamos esta disciplina, ya jugamos el fútbol de salón. La idea es tratar nosotros de ser los pioneros y llevar el fútbol sala para Ocaña. Las disciplinas deportivas con las que clasificó la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña a la siguiente fase de estos Juegos de Ascún son fútbol sala femenino, baloncesto femenino, rugby ultimate, tenis de campo, atletismo, ajedrez, taekwondo, karate. Estos Juegos Regionales, recordemos, se celebrarán el próximo mes de septiembre en la ciudad de Tunja. Este fue un cubrimiento especial que realizó la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña de estos Juegos Zonales de Ascún en la ciudad de Cúcuta a través de la unidad de televisión. Y de esta manera hemos llegado al final del informativo Así va la U, un espacio de televisión que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.